robots in the sky. Transformers. Transformers. Hace 4 millones de años, cayeron a la Tierra unos seres del planeta Cybertron. Eran criaturas técnicamente muy sofisticadas. Autorobots. ¡Cuidado! ¡Un Deserticón! ¡Clip Jumper! ¡Alto al fuego y apresúrense! Lo siento, amigos, pero pensé que era un Deserticón. ¿Un Deserticón? ¡Ja! Esas latas gigantescas las enviamos al fondo del mar hace meses. Sí, los Deserticones han desaparecido para siempre, ¿verdad, Óptimo? Quisiera poder creerlo, Ironhide. Los autorobots creen que nos han derrotado. ¡Pero hemos sobrevivido! Perdí energía. Debo tratar de comunicarme con Megatron. Es nuestra única esperanza. Megatron, planeta Cybertron a Megatron. ¿Puedes oírme, Megatron? ¿Y ahora qué pasa? Es Shockwave, el guardián del planeta Cybertron. Megatron, líder de los Decepticons. Y futuro gobernador del universo. Reporta tu condición. Nuestro abastecimiento de cubos de energía está demasiado bajo. Pero el nuevo sistema de transporte intergaláctico ya casi está completo. ¡Excelente! ¡Vamos a dejar al planeta Tierra totalmente seco! Oye, Edgar, bájale el volumen a tu grabadora. No está fuerte. ¿Qué es eso? Laserbeak, prepárate para atacar. Operación Destrucción. Los generadores están bajo nuestro control. ¡Buen trabajo! ¡Comiencen a producir cubos de energía! Captaste una gran estación en tu super equipo de sonido, ¿ellas? ¿Te gusta, verdad, Spike? ¿Quieres que aumente los decibeles? Sí, por favor, hazlo. ¿Cuidado? Oh, un congestionamiento de tránsito. Toda la gente está abandonando los edificios. No hay electricidad. Vayamos a nuestro cuartel general. La ciudad se ha quedado sin energía. ¿Cuál podrá ser la causa? Teletrán, investiga en las estaciones de energía. Orden. Recibida. Ah, ahí está el problema. En la planta de energía solar. Como lo temía, Megatron está vivo. ¡Autorobots! ¡Fórmense en parejas! Ironhide, Rocket, Crow, Cliffjumper, Gears. Más de la mitad están ausentes. Bumblebee reportándose, señor. Tarde otra vez. ¡Autorobots, transfórmense! Diríjanse a la estación de energía. Pronto tendré un embarque suficientemente grande para enviarlo a Cybertron. ¡Defiéndanse, Deserticons! No te preocupes, Megatron. Yo me encargaré de ello después de que acabe contigo. ¿Quién se encargará de mí? Yo lo haré, Megatron. Oh, es un verdadero placer volver a verte, Prime. Buena jugada, Optimus. Pero...
una descarga tremenda. ¡Retrocede! ¡Retrocede! ¡Cuidado detrás de ti! Demasiado tarde, Starscream. ¡Nunca es demasiado tarde, Autorobot! ¡Sondar! ¡El blanco es Prime! ¡Sondar, dispara! ¡Óptimo! ¡Ratchet, Paul! Ya tenemos lo que queríamos. ¡Retirémonos! ¡Hasta la próxima vez, Prime! Ayúdale a Ironhide. Está herido. Pero Megatron se nos va a escapar. Ironhide está grave. Tenemos que llevarlo al cuartel general. ¡Rápido! Tendremos que reemplazar totalmente esta terminal. ¿Por qué? Porque debemos reconstruirla. Parece que la armazón trasera necesita un poco de soldadura para que quede segura. Sí, es cierto. Eso es lo que crees, Ratchet. Pero quítame tus garras de encima. No hables o te quitaré la energía de la boca. No me digas. Después de esto, Ironhide volverá a quedar como nuevo. ¿Entonces Megatron logró escapar con todos esos cubos de energía? Sí, pero todavía tiene que encontrar la forma de llevarlos a Cybertron. Pero los Decepticons no tienen ninguna nave, ¿verdad? No lo sé, pero sospecho que tienen un plan. Bumblebee, quiero que vigiles a los Decepticons. Oye, no quiero acompañarte. ¿Puedo ir, Bumblebee? Claro que sí, pero deja que yo conduzca. Enviando coordenadas. Coordenadas recibidas. Nuestro nuevo sistema de transporte intergaláctico creará un puente espacial entre la Tierra y Cybertron. ¡Excelente! Pero el puente espacial funcionará solo durante 11 minutos. 11 minutos serán suficientes. La verdad, no entiendo cómo vamos a vigilar a los Decepticons si no podemos encontrarlos. Vamos al cauce de ese río. Por lo menos nos protegeremos del sol. De acuerdo. ¡Los Decepticons! Veamos qué están haciendo. Prepárate para la prueba, Shockwave. El puente espacial se abrirá en 5 segundos. ¡5! ¿El puente? ¿Al planeta Cybertron? 4, 3, 2... ¡1! ¡Suelten el vehículo de prueba! Shockwave informa. Prueba abandonada. No hay señal del vehículo. Tu puente espacial no sirve para nada. Yo encontraré una forma de transportar los cubos. Tú no vas a hacer nada. El vehículo solo necesita dirección sobre el puente espacial. Será mejor regresar al cuartel general. Vamos. Necesito un voluntario que guíe el vehículo hacia Cybertron sobre el puente. Muy bien. Yo escogeré al voluntario. Rápido, vámonos. ¡Espías, destruyanlos! ¡No les hagan daño! ¿Qué? ¡Ellos son los voluntarios para el siguiente viaje a través del puente espacial! ¡Los prisioneros! Deberían sentirse orgullosos. Por supuesto, pasarán a la historia de Cybertron. Aunque dudo mucho que vayan a tener éxito en cruzar el puente espacial. ¡Megatron a Cybertron! ¡Responde, Shockwave! ¿Cómo vamos a salvarnos de esta? Aprieta los dientes y cierra los ojos. ¿Qué, no te has dado cuenta que no tengo dientes? ¡Activen el recorrido de prueba número 1! Empieza a rezar, Spy. Parece que se nos acabó el tiempo. Afortunadamente, también a Megatron. ¡Mira eso!
Se suspendió la prueba número 2. ¿Cuándo se podrá abrir el puente? En 3.000 astrosegundos. ¿En 3.000? ¡Pero eso es intolerable! Ojalá que nuestra suerte cambiara. ¡Esa es la clave! ¡Cambiar! ¡Son los tigres! ¡Están escapando! Inspector, adelante. Operación captura. ¡Huye! ¡Destruyan al autorrobot! Salvé de milagro. Ojalá que Spike esté bien, no debí dejarlo solo. Tal vez haya alguna forma de salir de aquí. ¡Sí! ¡Qué alto está esto! Mi rayo nullificador detendrá tus movimientos durante un buen tiempo. ¡Buen trabajo, Starkrim! Megatron, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Te dije que yo me encargaría de este autorrobot personalmente. No confío en ti, Starkrim. Y ahora, apártate. Cuando le haya alterado la memoria, él llevará a los autorrobots hacia la muerte. Algo debe haberle sucedido a Spike y a Bumblebee. Tenemos que... Bumblebee, ¿dónde está Spike? Los Decepticons capturaron a Spike. Van a enviarlo al planeta Cybertron a través de un puente espacial. ¿Un puente espacial? Un momento, nadie enviará a mi pequeño a ningún lugar. No temas, Bujía, nosotros rescataremos a tu hijo. ¿Dónde está el puente? ¿El puente? Sí. El puente se encuentra en una cueva a 100 kilómetros de la autopista. ¿Y Spike? ¿También está ahí? Sí, Spike también está en la cueva. No hay tiempo que perder. Debemos ir a la cueva y destruir ese puente espacial inmediatamente. ¡Adelante! Misión cumplida. No hay tiempo que perder. Debemos ir a la cueva y destruir ese puente espacial inmediatamente. Una sorpresa estará esperándolos cuando lleguen. Qué extraño. No hay guardias. Bumblebee, ¿estás seguro de que es la cueva correcta? Sí, el puente espacial está dentro. Bumblebee nunca se equivoca, Prime. Muy bien. Autorobots, transfórmense. Y avancen. ¿Se trata de una broma? No hay ningún puente, nada. No entiendo. Creo que tu memoria necesita unos cuantos voltios para refrescarse. Spike, eres tú. Ajá, después de todo nos estaban esperando. E insisto en que se queden. ¡Para siempre! ¡Comiencen a rezar, autorrobots! Retrocede, Bumblebee. Ha llegado mi turno. ¡Apártate! Laserbeak, al ataque. Esto te enterrará para siempre, Laserbeak.
¡Destrúyelos! ¡No! ¡No lo harán! ¡Esta vez no solo te destruiré el hombro! ¡Cuidado, Ironhide! Gracias por ayudarme, Óptimo. Fue un placer. ¡Ahora acabaré con ustedes dos! ¡No tan rápido, Megatron! ¡Mi pie se atoró! ¡Sí! ¡Así será más fácil cortarte en mis pedazos! Detrás de ti, Megatron. ¡Ríndete! ¡Has perdido este encuentro! ¡Nunca! Óptimo, cuidado. ¡Megatron! ¡Responde, por favor! ¡Ahora no, John Wayne! ¡Ahora no! ¡Megatron! ¡El puente espacial está a punto de abrirse! ¡El puente espacial está a punto de abrirse! ¡Excelente! ¡Estaremos ahí! ¡Starscream! ¡Salgamos de aquí! ¡Starscream no se retirará nunca! ¡No, señor! ¡Haz lo que te estoy ordenando! ¡Decepticons! ¡Síganme rápido! ¡Vamos hacia el fondo del río! ¡Los autorobots nos seguirán y descubrirán dónde está nuestro puente espacial! ¡Ningún autorobot saldrá vivo de esta cueva! ¡Este es el fin de Prime y los autorobots! Me parece que necesitas una pequeña reparación. Tal vez esté un poco caliente. El banco de memoria de Bumblebee ha sido alterado. Bumblebee, el puente espacial. ¿Dónde lo viste? La cueva. Quiero decir, ahora lo recuerdo, a la orilla del río, en el desierto. Autorobots, concentren allí el fuego de sus armas. ¡4 minutos serán suficientes! ¡Destructor! ¡Apártate! Bueno, tal parece que ya llegó la hora de marcharme. Creo que he cumplido con mi tiempo. ¿Puedes irte al planeta Cybertron? Viajarás en un rayo de luz. Concéntrate en ese rayo o caerás en el frío y oscuro vacío y dejarás de existir. Estoy seguro que Óptimo y los autorobots me rescatarán. ¿Los autorobots? Los dejamos enterrados bajo un montón de escombros. ¿Listo para enviar los cubos de energía, Chuck Wade? Listos para recibirlos. ¡Comienza el transporte! ¡Autorobots, transfórmense! ¡Los autorobots, cúbranse antes de que ataquen! ¡Ironhide, cubos de energía! ¡No te preocupes, los enviaré a Cybertron en polvo! ¡Alto! ¡Sí! Spike está ahí adentro, lo sacaré. Yo te ayudaré, Bumblebee. ¡Rápido, Spike! ¡Salta! ¡Listo! ¡Sujétate bien! ¡Prepárense para disparar! Tengo que poner esos cubos en el puente antes de que se cierre. ¡Nada más!
si Megatron está muerto. Ahora yo soy el jefe, síganme. Gracias, Bumblebee. Este es el día más feliz de mi vida. Megatron cayó en su puente espacial. Desapareció para siempre. Quisiera poder creer lo que dices. ¡Megatron! ¿Qué pasó? Los autorobots me arrebataron la victoria, pero no conocen bien a Megatron. Mi venganza será terrible.